importante en cuanto a generación de energía fotovoltaica. Estamos hablando de que alcanza los 50 megavatios por sí misma. Estamos hablando, pues, del desarrollo económico sostenible, del desarrollo y el impulso del empleo local y también la potenciación del tejido productivo, económico y empresarial de la localidad. Todo además sumado a actividades que van a ayudar y van a potenciar el cuidado del entorno, la protección del entorno de forma general y de sus recursos. En la fase de construcción alcanza una planta como esta, ha alcanzado los 600 puestos de trabajo y en la de producción estamos hablando de entre puestos directos e indirectos fijos pues en torno a los 25. Siempre se pretende que sean personas del entorno y por supuesto de la localidad.